Por los caminos de mi pueblo visitó Venecia, municipio ubicado en el suroeste antioqueño a unos 60 kilómetros de distancia de Medellín. Los primeros colonos se establecieron allí en 1860, dedicados inicialmente a la caña y luego al café. El municipio lleva el nombre de la ciudad italiana Venecia porque el territorio al principio era una laguna. También tuvo en alguna ocasión el nombre de Providencia. El municipio de Venecia tengo para contar que allí Cerro Tusa es un cerro que llaman de la Montaña Sagrada, le dan el nombre al municipio de la Montaña Sagrada, y tiene unas escalas antes de pasar la carretera Bolombolo Venecia Bolombolo Medellín, unas escalas de piedra que no lo asegura, sino que vio estos ojos. El que tiene la edad mía y que nos llevan a paseo a Cerro Tusa, subíamos y bajamos esa piedra, labrada en piedra, en la escala labrada en piedra, hecha por los indios, naturalmente, porque eso era el pueblo indígena. Cerro Tusa viene el pueblo indígena, sin ifaná, abajo, a las quebradas que hay abajo. Entonces, esos indios, esos animales, esa gente, esos hombres trabajaban la piedra como les provocaba, con así se sacaban de las piedras, la en la piedra, como amasar, como una mujer amasar arepas, así por verbigracia. Entonces, bueno, eso por una parte, es parte cultural del municipio de Venecia. También Cerro Bravo. No terminé de Cerro Tusa, lo que tenemos allá mirando allá. Ese es un pueblo, tiene una historia para contar de la gente que va allá. Dicen que ahí, el que quiera trabajar, llámese bañarse en alguna laguna o quiera conocer algo para adentro, tiene que pedirle permiso a una piedra. A una piedra, así como suena, a una piedra. Si no le pide, no, de pronto no puede volver a salir de ella, queda encantado, en fin, algo mejor le pasa. Entonces ese es el misterio que tiene. Dicen que es por los ancestros de ellos. Entonces se dice que esa piedra dice que tiene el misterio de ellos, el espíritu de ellos. Y entonces, ¿puedo trabajar por aquí o no? Les responden sí o no trabaje, que no le conviene. Bueno, entonces, así como suena, como si estuviera conversando con otra persona. Entonces, eso por una parte. Y por la otra, que también Cerro Bravo tiene su encanto, su historia también, Cerro Bravo. Dicen que por ahí, por cierta parte de una calle real que hay para ir a Pedonia, hay un lugar donde una entradita, que si usted entra por esa, si entra por ahí, y que usted encuentra con una laguna, una cojita ahí nadando. No se deja coger de cualquiera. El que de pronto les parezca que, bueno, se puede cogerla y coger una porción de oro, pero le va a salir una culebra, como una serpiente grande, que les da miedo, ¿cierto? Si se atemoriza de ella, se deja atemorizar, no puede sacar nada de ahí. Pero si se deja cogerla, si la alcanza a coger la cojita, la serpiente no le hace nada. Así es el caso. Bueno, eso en cuanto a cerros. Cerro Sillón, otros cerros, todos esos tienen disquehuacas, son hierros también. Entonces, todo el mundo comenta eso, que de noche ven luces raras los que habitan por ahí. De pronto que resuelve seguir esa luz, algo encuentra. Déjele alguna sensibilidad, si la luz se deja alcanzar al alcance de la persona, déjele el sombrero, déjele la camisa, cualquier prenda ahí. Aquí, mañana vengo. No vaya que pierde el tiempo. Déjele el sombrero, cualquier prenda ahí, que ahí no se lo mueve nadie.
porque ya no se acuerda, no se acuerda de eso, que vio la luz esa donde está en el entierro. Así creen muchos en ánimas, eso no lo hay, pero la gente que es supersticiosa creen en ánimas. Como les repito, o sea, esos animales, esas cosas no existen. Ánima, no, ni ellos saben qué es la palabra ánima, qué quiere decir eso. Entonces eso es superstición, cosa de brujería. La iglesia tiene más de 130 años de construida. Yo me acuerdo cuando el mercado era allí en la otra, en otro parque donde estaba la guarnición en la policía. Ahí era el mercado, cada 8 días. Los pueblos de mercado los domingos, sábado, domingo. Sí, entonces eso ocurre que también que los toldos eran hay agua, aquí eran así como están allí en el pasaje peatonal, los toldos hechos a propósito, de tela, así como con caballete, para evitar el sol, el agua. Entonces, todo el mundo que salía con sus ventas o salía a mercar, llevaba lo que tenía en el campo, para surtirse, el mercadito, y eso siempre ha existido toda la vida en los pueblos, el mercado el día sábado, el domingo. Sí. Y en cuanto a por las afueras del pueblo, hacia las montañas, todo era a fuerza bruta o carro, pues ya había carretera, y si no así de bestia nada más. Sí. Y entonces, y así ha sido la tradición de Piolín. En cuanto aquí en el pueblo, esto ahí era el colegio llamado García Benítez, el colegio de monjas. Y fue que lo cogieron eso, después que dejaron turmando el colegio para construir esas heladerías, negocios para la parroquia. Es que se dice que el clero es la empresa más rica del mundo, el clero, sin hablar sino lo que es. Hay quien asegura que en Roma hay una especie de despensa, una pieza manejada por un anciano, por un viejito, que mete la llave en la chapa, y si no mete la que era para esa chapa, hay al momento hay 20, 30 radiopatrullas ahí, a ver qué pasó en él. Es muy vigilado, es vigilado bastante. Entonces, aquí está visitado bastante en estos días el pueblo por una parte porque es turístico, siempre turístico, vienen buses de toda parte, y por otra el llamativo es el pesebre. Están haciendo fila todavía, gente sin poder entrar desde por la mañana a mirar el pesebre. El llamativo, sí, bonito. El dueño del pesebre se llama Fernando Betancourt, un ingeniero de todo el país, de fama nacional. En Medellín construcción que van a hacer, tiene que revisar sus planos por este año, el dueño don Fernando Betancourt. ¿Y él es de acá? Oriundo de Venecia, sí. Ese negocio ahí, al último allí, junto a la iglesia, la nave inferior, está donde está, por donde corresponde el pesebre, eso es ese negocio de don Fernando. Vendan o no vendan, para él lo mismo, ustedes vender alguna cosa, cualquier cosita. Y entonces, es muy rico. Y hasta ahí es lo que yo conozco del pueblo. Muy progresivo sí es. Sí. Otra cosa que tiene Venecia es que entre más construyen edificios y todo, conozco más de... Hay como 6 o 8 unidades de residenciales, edificios. Junto al cementerio hay uno, casi no arriendan, le dan miedo que los muertos, que sea ahí al frente del cementerio.
Nosotros queda Vega del Estadio, por allí también, por allí. Ya, eso es muy caro, pues, a precio que cobren lo paga la gente, el turista. Sí. De Venecia, Rafael Uribe también estuvo por aquí en esta tierra, que está, allí está en la alcaldía, en el Palacio Municipal, Palacio de Gobierno, ahí está. Palacio, Casa de Gobierno, entonces, aunque no sea oriundo de aquí, pero estuvo aquí pisando tierra de Venecia. Cuatro personajes, ayer que la aquí a la plaza, soy figura Tomás Chaverra, porque un familiar de mi madre y de mi hermano, la progenitora, mis días, era llamado Joaquín Chaverra, y donó, compró ese terreno para donarlo al municipio, para que construyan un parque, y ahí está el parque. Una escuela que llama la Rafael Reyes, por allí, la Reyes. No, la Reyes arriba donde están dando la muestra comunitaria, por 3 meses, frente al gobierno. Allí está la Casa de la Cultura, ahí era la escuela de niñas, de alumnas. Y como les digo, el García Benítez era el colegio de uniformadas, manejado por monjas, hermanas de la caridad. Y así ha sido la trayectoria del pueblito. La galería ha sido allá, y entonces en un tiempo dado, de pronto el gobierno trató de presionar los comerciantes de allá, y entonces se aburrieron y se salieron de allá. Pero entonces ya volvió a componerse. Hermanita, él bendiga, que lo vaya bien. En su hermoso parque principal está ubicada la parroquia de San José, majestuosa estructura de adobe construida entre los años 1918 y 1936, lugar que alberga a miles de fieles que llegan desde diferentes puntos del país a visitar el pesebre más grande hecho en Colombia. En su plaza encontramos un adulto mayor, oriundo de este municipio, quien nos contó interesantes historias de esta población, cuyo atractivo turístico más importante es el Cerro Tusa, la pirámide natural más grande del mundo. La economía de aquí del pueblo es el carbón. En otros días, en otros tiempos, la gente vivía de los carbones, trabajando por contratos, por toneladas, en fin, como se asociaban varios para trabajar por toneladas de carbón, y entonces salía por aquí mismo, y otros salían por allá, salía a un punto que se llama Remolino, allí yendo para Medellín, antes de Fredonia, Remolino, salen también de allí Palmichal, la que de aquí, ¿no? Palmichal, muy rica en carbón. Dije, unos topógrafos mandados de Cortejet y oferta de a esa finca, y daban, señor, ¿cuánto piden por esta finca, así globalmente, en total, por ella? Dice, pidió una exageración, entonces pues el dueño, el viejito muy ignorante, y no sabe, dijo, mencionó un poco de millones, ahí, señor, no sabemos ni cuánto es eso. Y mandaron unos topógrafos a examinar el terreno, y entonces encontraron que eso era capacitado a dar 2.000 bultos de carbón diarios por 20 o 30 años, sí, ya la perdió. Esa finca la perdió un dueño, ¿de qué era dueño de la finca? La perdió por 20.000 pesos que le prestaron, y no se acordó que había que pagar intereses ni nada, la cortó, tramposo la final, y la perdió. Una finca que vale miles de millones de pesos, hoy por hoy, todavía los vale. Entonces, porque desde en cuenta que, como les dije antes, Cortejet mandó oferta a la compra de esa finca en total para... No terminé lo de eso, ahora sigo. Y entonces,
no llegaron a ningún acuerdo. El capitán de finca la pidió el señor un 20% o 20 mil pesos que le prestaron. No se acordó qué para el interés ni nada, la perdió. Bueno, entonces ya empalmo con lo de Cerro Tusa al final, porque no me acordé de que eso era, subían unos, los indios de anteriormente subían a adorar esa, una misma que hay, una india que hay esculpida en la roca de ese cerro, por la parte de Bolombolo, de carretera de Bolombolo. Subían de adorar esa mema, en la que está aquí en allí en el palacio, está ahí esculpida, la tienen ahí en retrato, hasta donde hay esa roca de peña. Entonces, esa es la adoración de ellos. Subían todos los días a rendir culto de homenaje a esa india, la reina de ellos. Sí. Entonces, ese es lo que alcanzó a captar de memoria lo que ha sido el pueblo de Venecia. La economía ha sido la agricultura, siempre plátano, yuca, banano, murrapo, toda clase de plátano y arracacha, de todo lo que se pueda sacar aquí al pueblo, todo lo vendía. El poquito era lo que se traía para vender. Entonces, de eso está a vivir. Entonces yo era, íbamos por ahí una finca que se llama Santana, allá arriba. A pie se demoró uno en un cuarto de hora. Una patica contenta allí en un cuarto de hora allá, Santa Ana. Y entonces Ramón Mejía manejó esa finca 16 años. A los 16 años le liquidaron y compró una mulita y yo las arriaba y con carga para las fondas. La junta en para Arabia, San Joaquín, todo eso por allá, la mina. Entonces a mí me enseñaron a amarrar y al final yo tenía fuertecita para hacerle con carga una mula a la final. Entonces esa ha sido la trayectoria también de mi vida. Y cuando estaba en la ciudad, como estuve en Medellín y en Cali también, era construido porque no estudié, ¿no? Cuando uno estudia mayor cosa, es lo último que hay, pero Dios que lo protege a uno, libra de enfermedades graves, enfermedades terminales y todo, lo libra Dios pidiéndole al salud que concede. Yo soy temeroso de Dios, creyente, por mejor dicho, pero es con una iglesia evangélica por aquí abajo, donde se adora a Cristo como el único verdadero salvador. Queda abierta la invitación para visitar esta población del suroeste, con sus mágicos atractivos turísticos ecológicos, su devoción religiosa, sus ricas historias y el calor humano que tienen sus habitantes. De por sí no faltan aquí buses turísticos, con turismo, por aquí aparcados, por aquí para abajo, por el hospital, el estadio. Esto tiene capacidad para 80, 100 buses, 200 buses, entonces pues, la ubicación en la urbana del pueblo. Y entonces todo siempre ha sido turístico antes del pesebre. Esto viene de ahora 3, 4 años nada más. Muy bien. Exacto, llamamos atención a la persona que le interese del municipio de Venecia, Antioquia, que pueden visitarlo tranquilamente, que no se sentirán defraudados. Es un pueblo acogedor, pobremente se vive aquí, pero todos cabemos. Todo el que llegue aquí cabe y es saludado por todo el mundo. De modo que se hace el llamado de atención a la persona que le interese venir a Venecia y lo haga sin temor que se va a ir defraudado, que le hicieron un daño, no, absolutamente. Compórtese y le comportarán con ustedes. Para el Oriente Antioqueño, llámese Nariño, Río Negro, Oriente Antioqueño, alrededor de Medellín, Antioquia, que se pueden
vincular a turismo de Antioquia, contratar buses que aquí vienen, aquí llegan con frecuencia. Cualquier ruta de turismo es voluntaria para traer los que sean. Desde 20 pasajeros en adelante traen y viene un bus aquí, hasta hacer de un día para otro. Al iniciar la tarde de cualquier día de enero, con una temperatura inaguantable a pesar de que estamos en la Unión, tierra fría, y luego de un corto descanso que Sebastián aprovechó para su almuerzo, se levanta para continuar su rutina sobre su tractor, el cual es su mejor amigo y su gran pasión. Un joven que desde hace unos 12 años aprendió a manejar estas pesadas máquinas, pero una herramienta fundamental para la producción agrícola. Interrumpimos su labor para que este joven y experto tractorista nos cuente todos los pormenores que suceden al realizar este duro pero importante trabajo. Mis inicios, no, pues tengo mucho que agradecerle al señor Heriberto Cardona, que hace aproximadamente por ahí 10, 12 años me enseñó cómo era el manejo de estos fierros, como dicen por ahí, en un 80-30, en una finca ubicada en la vía la Ceja de Medellín. Y de ahí pasé a manejar en la finca La Almería, donde la doctora Piedad Pérez y el doctor Toño Pérez, donde mi papá, que era el administrador, me dio la oportunidad junto a la doctora Piedad para aprender a manejar y ir cogiendo más experiencia en esto. Primero movía solamente el pasto en la finca y me daban la oportunidad raticos de coger el rotavito, coger el arado y ir mirando cómo se hacía todo, ir observando básicamente, hasta que ya se me dio la oportunidad. Hace aproximadamente un año salí de la finca y una persona que tengo mucho que agradecer en este medio, que se llama Urnadier, le dicen el Carmeño, me entregó la confianza y me dio un tractor para manejar en el municipio entre El Retiro y Montebello. Esto más que una experiencia, es un hobby, es algo que lo mueve a uno desde pequeño. Siempre ha tenido esas ganas de manejarlo, de estar en él. Desde pequeño tenía fotos. Tuve por ahí un recuerdo, un tractorcito de juguete, un traído del Niño Dios. Y no, esto es muy, muy bacano. En el momento vemos muchos jóvenes que manejamos tractor. Camilo, Cachetes, Carlos Canario, Carlos Carlitos, Chococono, Esteban Destete. Hay muchos, Joan. Hay infinidad de pelados que estamos manejando tractor en este momento. Y nos gusta, nos apasiona. Y es algo que nos mueve las venas, como dicen por ahí. Acá en La Unión podemos decir que hay varias marcas, pero la más representativa es la Kubota. Básicamente en el municipio se ven mucho los 9540, los 9000, los 108. Hay por ahí dos Massey Ferguson, un 290, un 291. Hay por ahí un 2 John Deere. Y en la finca de la doctora Piedad hay tres AME Special 95. Son los que se ven más representativos acá en el municipio y pues lo que más se ve acá en este medio del municipio de La Unión. No, cuando manejaba los tractores de la doctora Piedad Pérez de la finca La Almería, un día me metí por unos rieles cargado y el tractor no me respondió con la doble de adelante. Y los frenos tampoco me respondieron y bueno, ahí tuve que llamar a tres amigos que ayudaran, que fue Gomelo, que fue Carlitos y que fue Chococono y Tomín. Y no, eso fue como el único incidente por ahí que digamos así, que me hubiera sorprendido. No, hace 2 años tuve la oportunidad de estar en las fiestas. Participando en el tractor Samel de allá de la finca de La Almería. Este año estuve, el año pasado que pasó, no pude estar por temas laborales. Entonces, no, es muy rico. En todo lo que llevo manejando, siempre he estado en el desfile de la Virgen del Carmen, siempre he estado en él. Bueno, acá en ese momento, por ese terreno, estamos arando para días siguientes poder repicar.
se deja curar más o menos unos 15, 20 días, así como está el terreno arado, para repicar, ya que es un terreno que ha estado mucho tiempo sin mover, más o menos unos 20, 30 años, entonces la tierra está un poquito apretada, como decimos por ahí. ¿Y qué tipo de labores? Hacemos de todo, repicamos, aramos, movemos carga, rayamos potreros con subsolador. También ahí por ahí un compañero que le dicen el loco, que trabaja en la finca de los Mejías, que mantiene, es una herramienta que se llama una desbrozadora, que es como para hacerle mantenimiento a los pastos, para renovar los pastos. Si tenés un buen maestro, como todo en la vida, no nada se te hace difícil. Y difícil es la mentalidad, como decía mi papá y dice mi abuelo que todavía vive. Para la vida no hay nada difícil. Usted se monta y si alguien le explica con paciencia y sabe explicarle, usted en cuestión de un día ya está manejando. Lo que pasa es que muchas veces somos muy confiados de ellos y nos pasan ahí los cacharros, como decimos por ahí vulgarmente, pero no es difícil manejar. Sí tiene muchas palancas y todos son diferentes, porque todos tienen los cambios en partes diferentes. El 9000 lo tiene acá, los 95 los tenemos acá, los AME los tienen al lado izquierdo, los John Deere lo tienen en la mitad. Entonces, no, todo desde que uno le sepa enseñar y tenga la vocación, como dicen por ahí, usted fácil aprende. No, manejé 3 años, como te dije, en la finca La Almería, La Playa, los AME. Manejé allá los AME, manejé el SAME Explorer 95, donde básicamente fue el que me soltaron por ahí, por decirlo así, y me dieron la oportunidad como que vaya aprendiendo. De ahí tuve la oportunidad de estrenar 2 SAME 95 Explorer Special. Y ya de ahí pasé al Kubota, pasé al 95 de pala, de que manejaba de la persona Urnayer, como le dije, y ya este que es del señor Felipe Cardona. Se ve los días duros, donde sales de casa de noche y llegas de noche, sales tipo 5 de la mañana, llegas tipo 10, 9 de la noche, no, sí, muchas veces sin almorzar, sin desayunar, porque uno sale pero no sabe que hora regresa. Muchas veces en los terrenos lo ponía uno a echar chispas, por decirlo así, como un terreno como estos, que no sabe por dónde despuntar uno, que el arado corta, que no corta, que se embota, que la barranca está, no se acuesta. Entonces días difíciles tenemos como todo, pero no eso, desde que haya vocación, todos con esfuerzo sale adelante uno y no hay nada imposible. Eso, acá se pega un compañero y van, te llaman, hay que ayudarte, va, yo voy, cuánto necesita, venga, vamos todos, a la hora que sea. 5, 6 de la tarde, 10, 11 de la mañana, siempre estamos todos ahí disponibles para los otros y somos muy unidos para todos. Por ejemplo, para las fiestas, usted siempre ve que todos salimos, independientemente como sea, estamos unidos todos. Entonces, no, simplemente como todo, siempre hay un decir. Entonces, es algo que lo digo personalmente desde mi punto de vista. No, a mí no me tocó, pero yo sé que un compañero se mató como por ahí un 2 de enero o algo así, subiendo para la ceja, ahí casi junto a todo el alto. Pero básicamente a mí no me ha tocado ver perder un compañero y en el momento espero que no me toque en esta profesión. Digamos que para todos sale el sol diario, como dicen por ahí. Usted nunca va a ver un tractorista toda una semana parado, porque o tiene la carga o tiene la manga, sale mucho que hacer. Y este es un pueblo que, como decía por ahí en estos días, la persona que está a cargo de cultura y turismo acá en el municipio, que hay 160, creo que no hay 160 tractores, hay más, hay por ahí cerca de 200, ha ingresado muchos tractores nuevos en este fin de año que pasó, y todos tenemos boleo. O sea, porque claro que, digámoslo así, hay personas, cosecheros y gente que siembra papa y tiene 3 o 4 tractores, y no nunca dan abasto con lo que tienen. Entonces, pues siempre hay el granito de arena para el de afuera. Venga, ayúdeme, venga, colabóreme, venga, muéveme este viajecito, venga, ayúdeme a repicar, ayúdeme a arar. Entonces, creo que nadie se queda parado. Bueno, a ver, Brian me persigue. Creo que por ahí también ha sido pupilo de Carlitos, de Esteban y de Joan. Donde esté uno, venga, yo voy, venga, yo tal cosa, venga, yo me le subo, yo miro. No se puede ser amarrado con lo poco o mucho que uno sabe. Hoy estamos acá, mañana no sabemos dónde. Entonces, si a uno le dieron la oportunidad, ¿por qué no dársela a otra persona como él?
yo muchas veces estoy en el pueblo, o sea, ¿dónde está? Voy para tal lado. Me lleva, yo veo, ni siquiera es tanto que maneje. El ver, como le decía ahorita, si alguien le explica a uno y solamente ver, con eso vas a ver más adelante muchas experiencias. Uno no le puede soltar la máquina porque él no está en condiciones todavía, como digamos, venga, yo la suelto, venga, tenga la experiencia, pero por lo menos que esté al lado de uno, de ver. Es como si usted se pone a ver un maestro de obra. ¿Cómo llega el ayudante a ser un maestro? Viendo, pegue este adobe, hágalo así, o mire cómo se rellena. Lo mismo pasa con ellos. Él va a ser muy bueno. Y lo que yo le digo, primero estudie y siga lo que el corazón le dice. Él me dice que no, que quiere el tractorista. Y yo, ah, bueno, si eso es la pasión, lo que usted le apasiona, hágale, siga adelante. Como le digo, él no anda solamente conmigo anda muy poco, anda mucho con Carlitos, que le digo. Carlito es una de las personas que en el municipio puedo decir que sabe más al lado del mismo Alevino. Entonces, no, son experiencias y él tiene el poder y él sabe y le gusta y pregunta. Por lo menos es que es el hecho de que pregunte, ¿para qué es esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se coge un corte? ¿Cómo se engancha el arado? ¿Cómo lo acuesto? ¿Cómo lo paro? Entonces, es eso, simplemente. Vea, básicamente, yo no me creo el mejor ni el peor, me creo tractorista, por decirlo así. Un consejo, sigan lo que el corazón les dice y siempre crean y confíen en sí mismos, pero básicamente todo, respeten a los papás y crean en las palabras que dicen los papás. Los papás ayudan mucho en la vida de un ser como persona y también en la vida de lo que usted va a hacer más adelante. Mis papás me decían, usted quiere ser eso, pero tiene que ser el mejor. Nunca se me va a olvidar una anécdota que tenía del colegio de un profesor que se llama Fernando Gaviria, el papá del mismo Fernando Gaviria, el ciclista. Siempre le decía, ¿usted quiere ser ciclista? Sí, bien puede ser ciclista, pero sea el mejor del mundo. Es que para el mundo usted no tiene que ser el mejor del mundo tiene que ser usted para usted mismo. Lo mismo pasa con uno. Yo no, para el mundo puedo ser el peor, pero para mí mismo soy el mejor. Entonces no es un ego, simplemente es una corazonada de que en la vida todo se puede, con respeto, con amor, con paciencia, con responsabilidad. Esto es algo de mucha responsabilidad. Y no, aquí estamos, vamos a dar para adelante, para dónde seguimos. Y esto es una profesión que yo amo, disfruto mucho, como le digo, hay días muy duros porque hay días que provoca tirar la toalla, estar todo un día sentado acá no es fácil, estar un día cargando papa tampoco es fácil. Usted salir de la casa a las 6 de la mañana y entrar a las 6 de la mañana y moverse 600, 800 moñas de papa, como muchos acá en el municipio lo hacen. Es muy duro, pero nada, si nos apasiona, acá seguimos. Pues acá no estamos asociados, pero por ejemplo, pues ya que las redes sociales son muy, muy llamativas, hay un grupo de WhatsApp acá en el municipio, de todo, solo tractoristas de la Unión. Si alguno de los compañeros tiene un inconveniente o alguien necesita algo, pues por ahí básicamente nos comunicamos. También hay un grupo de WhatsApp a nivel de Antioquia, donde estamos varios tractoristas del norte, de acá del oriente más lejano, como son de Santuario, de San Vicente, del Carmen, de Sonsón. Estamos ahí todos en contacto, siempre a disposición de lo que necesiten por ahí. Y como decía, por ahí mismo también muchas veces que necesitamos ayuda de uno o el otro, por ahí nos mandamos toda la ayudita y nos incitamos el trabajo. No, no, básicamente, por ejemplo, acá, ese terreno que estoy haciendo para el patrón son aproximadamente 3 cuadras. No, yo arranqué a las 8 de la mañana y hay que terminar todas las 3 cuadras, hay que terminar lo que me lleve. Si me llevo 10 horas, 20, 30, hay que terminarlas. La hora tiene un valor acá en el municipio de 65 mil pesos, pero en municipios de otra parte están a 70, 75, a 50, a 55, a 60, o a 60. Entonces, acá no es por contrato, es por horas. Básicamente trabaja por horas, hora trabajada. Ya se mira el terreno, pues muchas veces el terreno es más demoradito porque lo digo, tiene que hacer muchos cortes, muchos despuntes, como se dicen por ahí. Y nada, el terreno está muy duro, entonces se va a mayor hora. Ya muchas veces cuando son los arrancaderos por ahí, el terreno va a ser más fácil, entonces menos horas se va a llevar el tractor, menos horas para el propietario del terreno. Bueno, no, en el municipio, pues hay 3 mecánicos, 4 muy famosos, por decirlo así, o que son muy relevantes. Para el tema de las palas y las casetas, está el bogotano, quien no conoce a John Freddy Tibaquirá. Y también está Edison Culeca, quien no lo conoce también. Para el tema de palas y casetas,
de armado de rotavitos, también está el mismo Culeca, Gallito. El tema de electricidad está Ulises. Y el tema de mecánica está don Néstor Fabián, el hijo. Está el mismo Arley. Y está también el gordo llamado El Gordo. Todos son muy excelentes, todos son muy buenos, todos son muy colaboradores. También, como le digo, usted va donde el uno le colabora, va donde el otro también le dice. Y lo que pasa es que el municipio de La Unión, vuelvo y digo, tiene demasiados tractores. Usted va a ir el día que va a ir al taller y no va a encontrar turno porque lastimosamente son máquinas y hay que hacerle mantenimiento, hay que repararlas, se daña como todo. Entonces, pero contamos con excelentes mecánicos acá en el municipio de La Unión. Como ya lo mencionó Sebastián, en el municipio de La Unión hay personas que se han especializado en el mantenimiento y reparación de los tractores. Uno de ellos, y quizás el más ocupado del municipio, es John Freddy Tibaquirá, más conocido como El Bogotano. Él también hizo una pausa en su valiosa labor para contarnos un poco de cómo se desarrolla esta actividad en su taller. Vea, lo que pasa es que nosotros venimos de un legado, mi papá me dejó un legado de trabajar con la maquinaria agrícola hace muchos años. Mi papá hace muchos años que vino de Boyacá, porque nosotros somos boyacenses con antioqueños, inclusive mi mamá es del suroeste. Entonces, cuando mi papá vino aquí con el tema de la soldadura, el hombre empezó a fabricar remolques y a hacer lo que llamamos nosotros casetas para tractores. Y ahí mi papá me dejó ese legado y empezamos a modificar lo que él nos dejó, a darle otro tema, como empezar a fabricar implementos para esos tractores. Ya con la falta de mi papá, que muchos años murió, ya empezamos nosotros aquí en el taller a implementar, a hacer estos implementos. Eso hace más o menos aproximadamente hace 30 años. Hace 30 años que yo empecé con el taller, o al menos yo pues solo, porque mi papá nos dejó hace muchos años. Y ya empezamos a hacer implementos, lo que llamamos las cuchillas, y ya empezamos a profesionarlas, a actuarlas más, hasta el día de hoy, que ya por eso todo el mundo dice que las cuchillas eran del bogotano. El taller lleva conmigo ya 32 años. Nosotros empezamos con un negocito pequeñito ahí, haciendo soldaduritas, soldando lo que llamamos nosotros fumigadoras. Yo empecé soldando fumigadoras y soldando asadones. Eso es lo que hacíamos nosotros, y bebederos. Es lo que yo aprendí a hacer prácticamente con la soldadora aquí en La Unión. Y ya empezamos ya llegaba el señor del campo con un tractorcito, que soldeme una piecita, soldeme con otra cosa. Entonces ya empezamos a mirar nosotros que los remolques tenían que traer los de Bogotá, marca Polo. Entonces resulta que esos remolques no nos servían para cargar la papa aquí, no le podían echar mucha carga. Entonces ya empezamos nosotros a hacer unos remolques más reforzados para poder que aguantara más capacidad. Y ya empezamos nosotros a hacer así los remolques, que hoy son muy conocidos aquí en La Unión y en muchas partes de Antioquia. Prestamos el servicio de fabricación de implementos agrícolas, como son las cuchillas o palas que llamamos nosotros, los remolques para cargar fruta, papa, y lo que llamamos nosotros la cabina o caseta que llamamos los tractores. Hace muchos años, en el año 96, 97, a mí me empezaron a llamar mucho del norte, entonces ya empezamos nosotros, yo empecé a viajar mucho para el norte de Antioquia
Y mucha gente me decía, no, hombre, Bogotá, ¿no usted qué sabe ir por allá a huevonear por allá si es que usted tiene aquí todo el trabajo? Y yo le dije, no, la derecha, tenemos que empezar a abrir frontera, hermano, porque usted sabe que en la Unión es muy bueno, muchos tractores, pero de pronto por allá resulta más tractores. Y resulta que hoy en día lo que es el norte de Antioquia, hay otro sistema, mucha maquinaria agrícola, también hay muchos cultivos allá, antes también se viaja mucho para allá. Después ya llegó una gente de Santander, que son ya zonas piñeras, donde trabaja mucho la piña, empecé a entrar, hace por ahí unos 8 años empecé a llegar para Santander. Y ya estábamos nosotros, yo trabajo mucho lo que es el norte de Antioquia y toda la zona piñera de Santander. Y mucho también para el Valle del Cauca, para lo que es los aguacateros, los de Limón Tahití. Entonces uno tiene que abrir fronteras y uno va aprendiendo y entre más anda, más aprende. Vean, nosotros tenemos, La Unión es un municipio alrededor de Antioquia, es un municipio que tiene muchos tractores. Es el municipio que tiene más tractores por área, pues. Pero uno viajando y conoce más lo que es el valle, el valle, allá donde se siembran lo que es la caña de azúcar, tenemos tractores muy grandes. Vamos, aquí en La Unión, el tractor más grande que hay es un tractor de 110 caballos de fuerza y pequeños desde 23. Y uno por allá llega un tractor de 200 caballos, 300 caballos y asusta a uno porque nunca llega a ver los tractores. Entonces, uno de los comparativos, pues, que hay partes donde hay mucha agricultura y están muy mecanizados. Ah, sí, claro, nosotros lo que necesite siempre a la orden de que podamos y haya forma, le colaboramos lo que más podamos. Y si no, tengo unos compañeros también que trabajan lo mismo y también yo los recomiendo también por si necesitan alguna cosa. Sí, no, pues aquí todos básicamente nos conocen por los apodos. Rancho Triste, que me dicen por ahí, personaje que Chepe me puso Rancho Triste porque los tractores donde la doctora Pia Pérez tenían un ranchito muy triste, como decía él. Está Malacara, 6AM, Tomín, Moquillo, Cacorrada, Fafarrancho, Alevino, Pescao, está Mula, está también Tres Pelos, Tres Palancas, Siete Cueros, Cachetes, está también que por ahí que es muy conocido. Trompo, Destete, Chococono, Canario, también está por ahí el amigo El Cabezón, Lengua de Vaca, el amigo Jason, que es Lengua de Vaca, está también Carlitos, pues, ¿quién más? Se me va por ahí, se me escapan. No, son los más conocidos y así irrelevantes, pues, Cacorrada, Moquillo, por ahí unos del norte. Greñas, Elena, está El Negro también. Ah, me faltó el amigo Gomelo, una gran persona que aprecio mucho en el medio, que le tengo mucho que agradecer porque ya es una persona que lleva mucho en el medio y cada día me enseña una cosa nueva. Y es una de las personas que tiene experiencia. Bueno, ¿quién más está por ahí? Los Culebros, que son los hermanos. Está el amigo García, que también estuvo presente. No, donde me quedé contando los apodos de todos, no acabamos hoy. No, pues ahí vos lo entrevistaste hace poquito, tomaste unas tomas de él, que es Chepe. Chepe es una persona que sabe mucho en el medio y siempre por ahí está para mamar gallo y en todas las, cuando hicimos la competencia de aquí en las fiestas, fue que puso apodos. Y mucha gente no es que le pongan el apodo, sino que viene de generación en generación. El mismo Alevino viene de su tío. ¿Quién no conoce a Pescado, a Nelson? Todo el mundo lo conoce acá en el municipio. Entonces, nada, eso cada quien se llena su ahí, por ahí su apodo, como dice, se lo lleva. Nadie se queda sin él. Todos creo que tenemos. Sí. No, como te decía ahorita, o sea, está un grupo de WhatsApp y muchos somos por grupitos. O sea, este grupito, somos 5 o 6 amigos, nos reunimos para hacer una celebración, un bautizo de un hijo, un cumpleaños, una fecha relevante. Y cuando es la oportunidad del desfile de la Virgen,
la mayoría, mientras podamos, vamos a la reunión de planeación de todo, también en Semana Santa, tratamos de ir en lo posible todos, muchas veces por tiempo, por disponibilidad, no podemos pues de estar presentes, pero no, casi siempre estamos ahí. No, pues la inaugurada, yo con el que me inauguré manejando cubota en el retiro, primero que todo, era mi primera experiencia en sí manejando pala. Había tenido la oportunidad de manejar un cargador frontal en la finca, pero no es lo mismo. Y siempre era una loma, como lo decimos vulgarmente, pero era un terreno muy, muy, muy empinado y tenía mucho pino, mucha raíz de pino, y esa era la labor, quitar todas las raíces, toda la pinera. Ahí tengo mucho que agradecerle al primo mío, que él mismo estaba allá en los poquitos días que estuvo presente antes de venirse, me enseñó mucho, a Esteban, le dicen por ahí Perico, Elena, acá cuando vino a la unión le pusieron Elena, el mismo César, ¿cómo le pusieron aquí? Greñas, un personaje del Carmen, le pusieron Greñas, después le pusieron por allá Cosiaca, ¿por qué? Ya podrán saber, y un personaje que mucho le tengo que agradecer, que me enseñó demasiado también, Chelo, el amigo José Luis. Ese fue el trabajo más duro que he pasado, porque tener la sensación de que vas en una pendiente hacia abajo siempre es complicado, no puedes estar pendiente ni el celular, tienes que estar a cuatro ojos, como dicen por ahí, de la pala, del arado, de que no se te vaya a enredar el arado en una raíz o la pala, porque te puede atravesar el tractor, si se te atraviesa se puede dar la vuelta, te puedes voltear. Entonces ha sido el más duro, pero no, fue una experiencia bacana, estuve cerca de 3 meses en el retiro y inolvidable. Pues tuve mucho que agradecerle, como le digo, al mismo Urnayer y a mi papá. Básicamente siempre tengo 3 personas para que agradecerle mucho en la vida. Urnayer, que me dio la oportunidad de salir al ruedo, por decirlo así. Mi papá, que me dio la oportunidad en la finca. Y a la doctora Piedad. Ellos tres, pues los que me dieron mucha oportunidad, mucho que agradecer. Estoy donde estoy por ellos. Y nada, como le digo y vuelvo y reitero, esto es un hobby, es una pasión, es un amor. Lo que uno ama, lo hace bien. ¿Qué enseñanzas? No, mucho, me enseñó mucho, porque yo en la finca cogía el arado, cogía el rotavito y enganchaba, porque parar 4 o 5 horitas en el día no había problema y era muy fácil porque era planes. Enseñanzas, que todo en la vida se puede, que los miedos no son, no son imposibilidades, por decirlo así, porque a mí el miedo me mataba, a mí el miedo de decir, yo no me tiro por esa falda, me podía. Y Esteban, César y Juan José Luis, padre, usted es capaz, métase, hasta con esa confianza que generan en uno de los compañeros, lo hice. Entonces, ¿qué enseñanza me deja? A tener confianza en sí mismo, o sea, la confianza en sí mismo, yo soy capaz, yo lo hago, es lo que en esto es primordial, la confianza y el amor, ¿no? Yo siempre digo que el amor por lo que tenemos por estos fierros, como dice por ahí, y ya no, para despedirme, un saludo a todos, muchos saben que los llevo en el corazón, tengo mucho que agradecerles, hay personas que como le digo, estamos ahí siempre, un saludo para Gomelo, para el mismo Moquillo, para Urnayer, para Canario, que siempre han estado ahí. A Carlitos le tengo que agradecer mucho. Carlitos, cuando estuvo yo en mis primeros días, me enseñó demasiado. Y no, a todos, al mismo Alevino. Son palabras, con que usted le digan 2 o 3 palabras, va, Sebas, parce, esto se hace así, con eso usted tiene. Usted no tiene que estarle cogiendo el tractor y venga, yo le muestro, no. Solamente palabras de ayuda. Y nada, ya, muchas gracias por la entrevista. En la vereda Chalarca habita don Otoni el Toro, un adulto mayor de 80 años, los cuales no aparenta por su intacta figura de campesino que lo identifica. Su casa está ubicada, según él, a 5 kilómetros del casco urbano de La Unión, los cuales ha recorrido infinidad de veces a pie. Este hombre, que poco estudio logró debido a que le tocaba trasladarse hasta el municipio de La Unión, pero supo salir adelante trabajando en el campo, además de ser bien corregido por su padre, cosa que le ayudó a ser un hombre correcto, transparente y de bien. Escuchemos entonces las historias que tiene por contar don Otoniel sobre la vereda Chalarca. Bueno,
Yo que me conozco, yo voy a decir que Chalarca, es la vereda de Chalarca, termina en piedras y ya el río para allá ya es piedras. Y por aquí se fue juntando la gente así lentamente, unos con otros, pues hay vecinos, familiares. Y yo fui toda la vida, yo soy nacido allí, aquí arribita, pues junto de los Tabares. Yo soy familiar de los Tabares, de Alberto Tabares y eso así. Soy de la familia. Y nosotros trabajamos por aquí, se trabajó, fue hermoso, hermoso, la papa y el frisol y el maicito. Y eso se fue como acabando porque ya los que medio tenían se fueron yendo para el pueblo, otros se murieron. Y ya nos fue, a nosotros nos fue dando muy duro para administrar esas papas. Muy duro. Ahora ya quedó que se pusieron a sembrar fue flor. Entonces hay muy poquito cultivo de papa. Frisol y maíz no se ve. ¿Qué has visto por aquí? Frisol y maíz, ¿cierto que no? Ya no se ve nada. Y de eso no se ve nada. Y ahí vivíamos de, también había ganadito. Ahora últimamente ya ha ganado nada. Ya uno de pronto tiene una vaquita de leche por ahí para el gastico y no más. Porque allá donde estaba Ares había muy buen ganado. Por allá y por allá. No hay sino donde hay ganado, es allá donde los boteros, allá donde se acaban los rieles, ahí para esas entradas, y hay ganado, ahí hay 30 recesitas allá. Pues sí, esa gente llegó de afuera, pero son de ellos, porque esta floristería que hay hermosa aquí, bastante, esa es de una señora de La Ceja, esa finca se la compró a Reinaldo Botero. Otro señor la compró y ese otro señor se la vendió a esa señora, y están cultivando esa. Y por allí para abajo, eso casi por lo regular es de ellos mismos. El cultivito es de ellos mismos, chiquito, pero el cultivito es de ellos mismos. Hay un montón, pues imagínense que no me la cree. Que hace por ahí que, le calculo yo, por ahí 40 años que echamos la luz. Fíjense que el transformador abrazaba 14 casas nomás, por aquí. Y hace por ahí otros 15 años para acá. Ya hay tres transformadores, imagínense, cómo, y no sé, los unos tienen por ahí 10, el otro tiene, el mío donde yo estoy cogido, hay 12 cajas y un transformador, el otro hay 10, donde las otras hay como 8, y el de allá arriba es como de 6 casitas. Pues por aquí los que trabajaron fue fuertemente, fue Reinaldo Botero, Fernando Tavares, y José Rodríguez, y unos Castros de por allí, que usted entraría para allá, un montón de Germán Castro, no así, no entraron por ahí. Esos han trabajado mucho la agricultura. Darío Castro vive en el pueblo hoy, pero tiene finquita por allí, y ese trabaja muy bueno la agricultura, muy bueno que la trabaja. Gracias a mi Dios, pues ahí se van defendiendo ellos. Y yo ya llevo por ahí 4 años que ya no trabajo, estoy viviendo medio sostenido con 2 arrenditos que tengo. La escuela, sí, la fundó fue don Fernando Tavares y Alberto Tavares, fue los que fundaron eso, y Abelardo Mejía. Pues que yo me acuerde de ellos, porque yo sí, cuando eso estaba todavía soltero, estaba pues de 18, 19 añitos, cuando se fundó la escuela. Y Alberto Tavares fue como el presidente mejor que hubo. Ese se iba siempre con, porque como que cada cual se va con unas personas más que con otros, ¿cierto? Y ese fundó la escuela, ese fue uno de los fundadores de la escuela, y don Fernando fue el que dio el terreno, Fernando Tavares. Y todos, gracias a mi Dios, la gente por aquí muy unida, para hacer la escuelita, la hicimos entre todos, por ahí a los años, se hizo la caseta. Y la caseta es como para recoger plática, pues fonditos por ahí para la misma escuela, para la vereda, para un señor que te malde también, que pida ayuda, también prestan la casetica. Eso es lo que estamos nosotros algo mal, y le decimos a los encargados del alcalde que lo que nos interesa a nosotros es la carretera, que ojalá y la ampliaran. Hay vueltas muy forzadas. Vea esta vueltecita de aquí, vea lo forzada que es. Eso, yo no sé por qué no se ha aporreado la gente ahí. Miren, ahí
Es muy estrecha y tiene curvas muy forzadas que uno requiere que las arreglen. Y mucho monte, que estamos como por debajo del monte. Porque esos pedazos que tienen con esa huella quedó muy hermoso, eso, muy bueno, rinde muy bueno el camino. Y de ahí para allá nos hace falta dos falditas muy, muy malonquitas. Maluquitas esas falditas, de allá eso se daña cada rato. No sé, y no sufrir los pobres tratoristas y la gente que tiene su carrito, sufre mucho. En ese tiempo se vivía súper bien porque los padres de ahora días castigaban y nadie brincaba y hoy le brinca la ley y yo digo que esa ley no sirve porque de ahí para acá la familia lo que hace es que los padres no pueden castigar a la familia. La familia se volvió desobediente y ahora años pues cuando en mi vida yo a mí me castigó el viejito mucho y yo agradezco eso. Y yo los hijos míos son 5, 2 muchachas y 3 hombres. Y yo los castigué también, gracias a mi Dios. Y hoy para mí son unos berracos para trabajar. Juiciosos, pues tienen propiedad, imagínense, hicieron casita y me compraron a mí un tajito de tierra y ahí trabajan bien bueno. Para el pueblo me tocó esa caminada de allí del pueblo, de aquí hasta el pueblo. Me tocó caminar y yo no estudié. Yo fui un año, me entró mi padre un año. Y no estudié por miedo de los perros y la carretera muy demasiado de mala. Y yo le tenía el terror a los perros, pero soy un muchacho de 8 años. Y el rastrojo también, me tocó rastrojo. Los animalitos caminaban entre el rastrojo. Pasábamos por una finca y nos ponían problemas y nos entramos a la finca. Yo no aprendí nada, nada aprendí. Porque como no fui sino yo en el año, para mí no estudié 3 meses. Al último el profesor me cogía pereza, llegaba yo allá, que porque uno vino ayer, ya cogía y me castigaba. Ya ese día me volaba de la escuela y al otro día no iba por miedo del profesor y por miedo de los malditos perros. Y mi padre me castigó y no me pesa. Me hubiera castigado el viejito, porque por eso medio servimos y todos, yo digo lo cierto, que el castigo le sirve mucho a la familia. Consejos no le sirven para nada. Que hoy les da un consejo, los castigan que con el televisor, con una comida que les guste, pues no se la dan hoy, no ven el televisor hoy, pero mañana lo ven todo el día. Mañana le dan un pedazo, no es el pedacito de torta, sino la torta entera. Entonces, ¿qué castigo hay ahí? Por aquí pues sí ha resultado por ahí manilarguitos, pero poquito más bien, poquito. Y de aquí usted puede andar tranquilo de noche. Y eso lo dejan pasar por toda parte. Yo en mi vida, yo fui muy vicioso, bastante vicioso. Y yo salir del pueblo, no tenía hora fija para salir del pueblo. Yo nunca llegué a pagar carro. Y yo me fui, ya sé por ahí qué, por ahí 12 años para acá. Pero yo hasta ahora 12 años, yo el hombre era vicioso. De aquí al pueblo me demoro yo una hora caminando, o sea de noche o de día, coge camino desde que tiene un mensano frío, eso anda muy ligero. Son 5 kilómetros, y aquí desde aquí donde yo vivo el pueblo son 5 kilómetros. Y pues yo creo pues que es muy buena la vereda en ese sentido. Malo, por aquí hay mucho carrito para abajo y son muy queridos, esa gente lo alcanza a uno y si va uno solo, sin tercio, lo llevan. Y si es con tercio, echa el tercio y usted se va a pie. Y muy queridos. Bueno, y esto es de muy buen agua, por aquí para abajo, bajito, es muy buen agua, muy buen agua. Y yo requiero que si la gente le da ganas de venir a pasear, a temperar por ahí, pueden venir a temperar por ahí, a hacer por ahí. Y pueden venir aquí a lo mío, como cuento. Hacer unas 2 cabañitas ahí para temperar unos 8 días, a mí no me duele eso. Quiero ver la gente por ahí, muy bueno, que vinieran. Y que quedan invitados.